Buenos días, hoy es sábado 1 de junio. Acá estamos nuevamente con mi hermano Josué y yo, Pablo, rumbo a otra experiencia de montaña. En este caso, vamos a subir al Cerro Pajarillo. Cerro Pajarillo, que se encuentra en las puertas del Valle de Ongamira. Y un cerro afamado en la zona, ¿no? Desde el aspecto esotérico, porque allí se produjo nada más y nada menos que la famosa mancha del Cerro Pajarillo, donde se dice que se asentó una nave, un ovni, en los años 80, ¿no? Así que bueno, allá vamos. Entramos con este pequeño arroyito con agua, lo cual no es muy común, por lo general está seco. Primera parada, Gruta de la Virgen de Fátima.
Allá lo que se ve a lo lejos, Cerro Uritorco. Bueno, somos José y Pablo. Pedimos permiso a la querida Pachamama, al Cerro Maestro, Apu, Pajarillo. Pedimos permiso para ingresar a estos territorios sagrados. Pedimos permiso a nuestros hermanos sutiles en todos los reinos. Pedimos permiso a los ancestros que todavía custodian y caminan estos territorios. Venimos en estado de contemplación, en estado de paz, receptivos de todos los mensajes que necesitemos recibir para nuestro camino espiritual, y agradecemos la posibilidad de transitar este cerro mágico con un ascenso y un descenso en armonía, en paz y con un rico aprendizaje para todo nuestro ser. Gracias, gracias, gracias. Segunda parada, la Cruz Blanca. Acá estamos a los pies del Cerro Pajarillo. Cerro Pajarillo, que tiene una altura de más o menos 1575 metros sobre el nivel del mar. Un cerro que está enclavado acá en la Sierra de Córdoba, la parte más norte, y es famoso por la famosa huella del pajarillo, que fue una mancha, una quemazón con forma ovoide, que se registró aproximadamente en la ladera sureste del cerro. Eso sucedió en 1986. Y fue acompañada de unas sucesivas observaciones de luces, a lo que llamaron naves, por los lugareños, ¿no? De ahí en adelante la zona tomó mucha más fuerza con este tema. Gente atraída por el fenómeno ovni, el tema de la energía, el tema del contacto espiritual, la naturaleza, cobró mucho más empuje, ¿no? Después de este suceso, que convocó investigadores de España, de Estados Unidos, de todo el mundo. La mancha se produjo en una ladera, y lo extraño fue que cuando reverdeció se puso un color verde fluorescente, mucho más verde que el resto de la montaña. Luego sufrió un tercer proceso, que fue un incendio general de la montaña, y la mancha quedó verde, o sea que las llamas no ingresaron a la superficie donde la mancha se había provocado. Así que bueno, un misterio más de esta región, del zona Uritorco, Cerro Pajarillo. Es un hermoso lugar para visitar. Wonderful.
medida que subimos, el monte va bajando su envergadura hasta que llegamos a este punto donde la mayoría de las plantas son este arbusto espinoso que le llaman tola tola, y se hace sentir bastante, pincha, raspa. En la base teníamos monte serrano, acá tenemos este arbustaje bajo y más arriba nos vamos a encontrar ya con pastura de altura, lo que le llaman paja brava, pajonal. Y José, ¿cómo venimos? Excelente. Mejor imposible el día. Y acá tenemos una vista hermosa hacia el Uritorco y al centro los Terrones. Parte. Por acá sube poca gente, está bastante desmarcada la huella. Ya ni las vacas suben por acá. Otra planta muy común a esta altura de la montaña es esta, se llama chilca. Es un arbusto que está siendo estudiado como herbicida natural. Otra variedad muy aromática, la marcera. También se consume mucho con los mates, digestiva como casi todas, y tiene un aroma muy particular. En mi caso me hace recordar entre el café y la marihuana, más o menos así lo mezclo. Un aroma bastante interesante. Una hermosa plantita peperina. Sentir el aroma, no hace falta romper la hoja, con rozarla, frotarla y después llevarla a la nariz, suficiente. Muy bueno el aroma de la peperina para levantar el estado anímico, para levantar la energía y obviamente para los mates. Acá tenemos otra planta muy aromática de las sierras. Ahora está seca. Esto es la flor. Se contrae así, se cierra cuando está seca y tiene un aroma muy potente. Esta planta es muy usada para desparasitar y además tiene un uso para sahumar por lo fuerte de su aroma, ¿no? Muy penetrante. Y acá en esta vista desde el pajarillo tenemos Cerro Uritorco. Allá asoma la puntita Cerro Charalqueta. Estos tres cerros, Pajarillo, Uritorco y Charalqueta, forman el triángulo de poder acá en esta zona. Queda en el centro los Terrones.